You open our Bibles in the book of John, chapter 4. El versículo 34. Verse 34. Vamos a leer ese texto. We're going to read this verse. Juan, capítulo 4, versículo 34. John, chapter 4, verse 34. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti, Señor. En esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que tú dijiste que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del tiempo, que tu Espíritu en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón y en cada vida. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a ciento por uno. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, les he puesto por tema este mensaje, la resolución más importante. We have put as a theme to this message, the most important resolution. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. La resolución más importante. The most important resolution. Bueno, todos los años para este tiempo, muchos de nosotros hacemos resoluciones. Every year around this time, many of us make resolutions. Algunas personas cumplen sus resoluciones, pero otros no. Some people fulfill their resolutions and others do not. ¿Qué es una resolución? Nos preguntamos. What is a resolution, we ask? Bueno, el diccionario dice que una resolución es la decisión determinada de hacer algo o de obtener algo. The dictionary gives us a definition saying that a resolution is la decisión determinada. A determined decision to do something or to abstain from doing something. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. El diccionario dice, the dictionary says, que una resolución, that a resolution, es la decisión determinada, is the determined decision, de hacer algo o obtener algo, to do something or obtain something. También es la determinación, o sea, la decisión determinada de mantener firme un propósito. It is also the determined decision to maintain firm a purpose. Y yo quisiera mencionar algunos ejemplos de resoluciones. And I would like to mention some examples of resolutions. Hay personas que dicen, este año voy a aprovechar bien el tiempo. There are people who say, this year I'm going to take a good advantage of time. Ellos dicen, el día tiene 24 horas. They say, the day has 24 hours. Yo voy a descansar de 6 a 8 horas. I'm going to rest for at least 6 to 8 hours. Tengo que trabajar 8 horas. I have to work at least 8 hours. Y las 8 horas restantes las voy a administrar bien. And the remaining 8 hours, I'm going to administer them well. Voy a dedicar tiempo abundante a Dios y voy a dedicar tiempo abundante a mi familia. I'm going to dedicate abundant time to God and I'm going to dedicate abundant time to my family. Esa es la resolución de algunas personas. That is the resolution of some people. Otros dicen, este año voy a administrar mejor el dinero. Others say, this year I'm going to administer well my money. Voy a pagar mis deudas y voy a hacer un buen ahorro. I'm going to pay off my debts and I'm going to save a lot of money. Otros dicen, este año voy a bajar de peso. Others say, this year I'm going to lose weight. Voy a hacer ejercicios. I'm going to exercise. Y me voy a asegurar de mantener una dieta balanceada. And I'm going to assure myself to maintain a balanced diet.
Otros hacen la resolución. Others make the resolution. Y dicen, este año voy a estudiar. They say, this year I'm going to study. Y me voy a superar académicamente. And I'm going to achieve academically. Pero yo estoy aquí en esta mañana. But I'm here this morning. Para decirle que de todas las resoluciones que el hombre pueda hacerse. To tell you that of all the resolutions that man can make. Esta que yo voy a compartir con ustedes es la más importante. This one that I'm going to share with you is the most important. La resolución más importante. The most important resolution. Es la decisión firme y determinada de hacer la voluntad del Señor. It's the determined decision to do the will of the Lord. Cuando nosotros hacemos esta resolución. When we make this resolution. Ejercitamos el dominio propio. That we exercise self-control. Y la fuerza de voluntad. And willpower. Para hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros. To do what God wants and not what we want. Así que nos preguntamos. And so we ask ourselves. ¿Por qué esta es la resolución más importante? Why is this one the most important resolution? Primero. First. Porque el Señor la comparó con la comida. Because the Lord compared it to food. Él dijo en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. He said, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Ahora, ¿qué es comida? So now, what is food? Nosotros sabemos que la comida es vida. We know that food is life. La comida es nutrición. Food is nutrition. La comida es el sustento para el cuerpo físico. Food is the sustenance for the physical body. Y lo que es la comida para nosotros. And what food is for us. Es hacer la voluntad de Dios para Jesucristo. It is to do the will of the Father for Jesus Christ. Piense un minutito, hermano. Think for a moment, brother. ¿Qué no hacemos nosotros por la comida? What we don't do for food. Mire, trabajamos incansablemente por ella. We work so much for food. Sin ella no podemos vivir. Without it, we can't live. Por ella, por la comida, hacemos esfuerzos. For food, we make effort. Hacemos sacrificios. We make sacrifices. Pasamos muchas veces privaciones. Many times we go through certain deprivations. Hacemos todo esto para ganarnos el sustento y tener comida. We do all of this in order to gain that sustenance and to have that food. Pues déjeme decirle que así era para Jesús el hacer la voluntad de su Padre. Well, let me tell you that that's the way it was for Jesus doing the will of his Father. Algo sumamente importante. Something that was very important. Como lo es la comida para nosotros. As food is for us. En Juan 4:31 leemos esto. In John 4:31 we read this. Que los discípulos le rogaban al Señor que comiese. That the disciples, they urged Jesus to eat. Le decían, Rabí, maestro, come. They said, Rabbi, teacher, eat. Y en el verso 32, él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. And in verse 32, he said, I have food to eat of which you do not know. Y ellos decían, ¿le habrá traído alguien de comer? And they would ask themselves, did someone bring him some food to eat? Entonces fue que él dijo en el verso 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. And that's what he said in verse 34, that his will was to do the will of the Father who sent him and to finish his work. En este pasaje de la Escritura, in this passage in Scripture, nosotros vemos que Jesús se abstenía aún de comer. We see that Jesus even abstained from eating. Para hacer la voluntad de Dios. In order to do the will of God. Y es interesante. It's interesting. Que nosotros encontramos en la Biblia. That we find in the Bible. Que la caída de Adán tuvo que ver con la comida. That the fall of Adam had to do with food. Con el fruto del árbol prohibido. With the fruit of the tree that was prohibited. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, but the second Adam, which is Jesus Christ, que vino a restaurar todas las cosas, who came to restore all things. La Biblia dice que comenzó su ministerio con un ayuno de 40 días. The Bible says that he started his ministry with a fast of 40 days. Absteniéndose de comida. Abstaining from food. Déjeme decirle que mañana es el día 9 de enero. Let me say that tomorrow is the 9th day of January. Y nosotros como iglesia nos preparamos para entrar
en un ayuno de 21 días. And we as a church are preparing ourselves to enter into a fast of 21 days. Y nosotros vamos a hacer este ayuno. We're going to do this fast. Recordando lo que dice la escritura en Isaías 58:6. Remembering what the scripture says in Isaiah 58:6. Que el ayuno escogido por Dios es aquel que se hace para desatar ligaduras de impiedad. That the fast that was chosen by God is the one to loose the bonds of the wickedness. Que cuando nosotros ayunamos, ayunamos para soltar cargas de opresión. That when we fast in order to undo heavy burdens. Para dejar ir libre a los quebrantados. To let the oppressed go free. Y para romper todo yugo. And to break every yoke. Así que nosotros hemos aprendido. And so we have learned. Que el ayuno es un instrumento poderoso en la vida del creyente. That fasting is a powerful instrument in the life of the believer. Que se usa para traer sanidad a los enfermos. Which is used to bring healing to the sick. Liberación a los cautivos. Liberty to those who are captive. Y salvación a los perdidos. And salvation to those who are lost. Así que yo le exhorto, hermano, que me escucha. So I exhort you, brother, who's listening. A usar este instrumento en este nuevo año. To use this instrument in this new year. Nosotros encontramos en Mateo 9:18. We find in Matthew 9:18. Nosotros encontramos en Marcos 9:18 que en cierta ocasión los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. And on a certain occasion the disciples could not cast out a demon. Y el verso 28 dice, y los discípulos le preguntaron al Señor aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? And in Mark 9:28 we find that the disciples asked the Lord privately, why could we not cast this demon out? Y el Señor les dijo en el verso 29, porque este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. And the Lord answers them in verse 29, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Así que nosotros establecemos. And so we establish. Que el ayuno trae liberación a los cautivos. That fasting will bring liberation to those who are captive. Y hay cosas que no se pueden lograr en la vida del creyente. There are things that cannot be accomplished in the life of the believer. Si no es con oración y ayuno. If it's not with prayer and fasting. El ayuno también es una manera de humillarnos delante de Dios. Fasting is also a way of humbling ourselves before the Lord. Y convertirnos a Dios de todo corazón. And to convert to God with all our hearts. Leemos en Joel 2:2. We read in Joel 2:2. Que la escritura dice, convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Joel 2. Vamos a buscarlo. La hermana me va a ayudar. Puede que sea el 12. Es 12. La escritura dice, convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. It says, now therefore, the Lord says, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Mira, hermano, nosotros estamos viviendo en tiempos malos y peligrosos. We are living in evil times and dangerous times. Y fácilmente nuestros corazones se pueden cargar de glotonería. And easily our hearts can be burdened with gluttony. Por eso el Señor nos advierte en Lucas 21:34. That's why the Lord warns us in Luke 21:34. Y dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. It says, but take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. Así que nosotros encontramos en la Escritura. And so we find in Scripture. Que el Señor nos invita a convertirnos a Él de todo corazón con ayuno, lloro y lamento. That the Lord invites us to turn to Him with all our hearts, with crying out and with fasting. Y al mismo tiempo el enemigo nos tienta para que nuestros corazones se carguen de glotonería. And at the same time the enemy tempts us so that our hearts will be weighed down with gluttony. ¿Qué vamos a hacer? Nos preguntamos. What are we going to do? We ask. Vamos a obedecer al Señor. We're going to obey the Lord. Y vamos a hacer este ayuno de 21 días. We're going to enter into this fasting of 21 days. Conscientes. Aware. De que en el ayuno. That during fasting. El cuerpo se limpia de toxinas e impurezas. The body is
cleansed from all impurities and toxins. Y se torna más receptivo a la manifestación del Espíritu Santo. And it becomes more receptive to the manifestation of the Holy Spirit. Y déjame decirle que nosotros necesitamos la manifestación de los dones del Espíritu. And let me tell you that we need the manifestation of the gifts of the Spirit. Para conocer la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. In order to know the specific will of God for our lives. Especialmente el don de sabiduría. Especially the gift of wisdom. Para conocer la voluntad específica del Señor. In order to know the specific will of God. Nosotros hemos hablado de esto anteriormente. We've spoken about this previously. Yo quiero repetirlo. I want to repeat it. Nosotros encontramos en la Escritura. We find in Scripture. La voluntad general de Dios para nuestras vidas. The general will of God for our lives. Esta palabra se conoce como la palabra logos. This will is known, or this word is known as logos. La palabra de Dios. The word of God. La palabra general de Dios. That general word of God. Para todos los creyentes de todos los tiempos y de todas las épocas. For all the believers of all times and all ages. Pero está también lo que se conoce como la palabra rema de Dios. But it's also the word that's known as the rema word. Que es la palabra específica de Dios. Which is the specific word of God. Para creyentes individualmente. For believers as individuals. Así que en la Biblia tenemos la voluntad general de Dios. So in the Bible we have the general will of God. Y en la manifestación de los dones de revelación tenemos la voluntad específica de Dios. And in the manifestation of the gifts of the revelation we have the specific word of God. Y Dios es tan bueno. And God is so good. Que no solo nos ha dado la revelación escrita. That he has not only given us the written revelation. Su palabra. His word. Sino que también nos ha dado los dones del Espíritu. He's also given us the gifts of the Spirit. Los dones de revelación. The gifts of revelation. Para que nosotros tengamos dirección específica de Dios en nuestras vidas. So that we will have specific direction of God in our lives. Por ejemplo, for example, el don de palabra de sabiduría, the gift of the word of wisdom, que se menciona en Primera de Corintios 12:8, which is mentioned in 1 Corinthians 12:8. Cuando este don se manifiesta, when this gift is manifested, se recibe una revelación directa de parte de Dios, you receive a direct revelation from God, que tiene que ver con el presente y el futuro, which has to do with the present and the future. Y cuando este don se manifiesta, and when this gift is manifested, el Señor nos dice qué hacer, the Lord tells us what to do, cómo hacerlo, how to do it, por qué hacerlo, why we should do it. Y es una maravilla, hermano. And it's marvelous, brother. En la vida del creyente. In the life of the believer. Esta revelación provee dirección específica. This revelation provides a specific direction. Para guiarnos por el camino correcto. To guide us through the correct way. Para que nosotros no tropecemos en el camino. So that we will not stumble along the way. ¿Y qué estamos diciendo con todo esto? So we're saying with all of this. Que en el ayuno. That during a fast. El cuerpo se limpia de impurezas. The body is cleansed from impurities. Y se torna más receptivo a la manifestación. De los dones del Espíritu. And it becomes more receptive to the manifestations of the gifts of the Spirit. Y esa manifestación de los dones del Espíritu. And that manifestation of the gifts of the Spirit. Es necesaria. It's necessary. Para conocer la voluntad específica de Dios. In order to know the specific will of God. Así que vamos a ayunar. So we're gonna fast. Y cuando ayunemos, and when we fast, mantengamos el ayuno lo más privado posible. Maintain that fast as private as possible. Yo no le voy a preguntar cómo usted está haciendo el ayuno. I'm not going to ask you how you're doing your fasting. Y tampoco yo espero que usted me pregunte a mí cómo lo estoy haciendo. And I don't also expect that you would ask me how am I doing mine. Ore lo más que pueda durante el ayuno. Pray as much as you can during the fast. No pierda el tiempo hablando, socializando, don't waste time just talking and socializing. Lea la Biblia durante el ayuno, todo lo más que pueda. Read the Bible as much as you can during the fast. Para que reciba el máximo de beneficio durante el ayuno. So that you will receive the maximum benefit during the fast. Y recuerde, no ayune para ser visto por los hombres. And remember, you're not fasting to be seen by man. O para ser elogiado por los hombres. But to be praised by man. Sino hágalo para el Señor. But do it for the Lord. La Escritura dice en Romanos 14:6.
Scripture says in Romans 14:6. En una parte del texto dice que cuando nosotros comemos para el Señor comemos. And a part of the verse says so when we eat for the Lord. Y damos gracias a Dios. And we give thanks to God. Y cuando no comemos. And when we don't eat. Para el Señor no comemos. Then we don't eat for the Lord. Y damos gracias a Dios. And we give God thanks. Todo lo que hacemos. Everything that we do. Lo hacemos para el Señor. We do it all for the Lord. Y para su gloria y su honra. For his glory and honor. Amen. Sigamos con el tema de hacer la voluntad de Dios en el nuevo año. Let's continue with the theme of doing the will of the Lord in this new year. Es la resolución más importante que nosotros podemos hacer. It's the most important resolution that we can make. Fíjese si esta resolución es importante. Notice that this resolution is so important. Que el Señor dijo en Mateo 7:21. The Lord said in Matthew 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Not everyone who says to me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. But he who does the will of my Father in heaven. O sea, no basta con llamarse cristiano. So it's not enough to be called a Christian. No basta con llamarse evangélico. Or to be called evangelical. No basta con pertenecer a una iglesia. It's not enough to belong to a church. O decir yo soy de tal o cual denominación. Or to say you belong to a certain denomination. Usted y yo podemos llamar al Señor, Señor. You and I can call out to the Lord and say, Lord. Y llamarlo por su nombre. And call him by his name. Pero si no hacemos su voluntad. But if we don't do his will. No entraremos en el reino de Dios, dice la Biblia. We will not enter into the kingdom of heaven, the Bible says. Así de importante es hacer la voluntad del Señor. This is how important it is to do the will of the Lord. Por eso yo digo que esta es la resolución más importante que nosotros podamos hacer. That's why I say this is the most important resolution that we can make. Otro versículo que señala esta verdad. Another verse that points out this truth. Es el que está en Mateo 12:50. The one that's found in Matthew 12:50. Donde el Señor le dice a sus discípulos. Where the Lord says to the disciples. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. He says, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother. Qué tremendo, amados hermanos. How tremendous, loving brothers. El Señor compara al que hace la voluntad de Dios con los miembros de su familia inmediata. The Lord compares those who do the will of his Father with immediate family members. Y dice que esos son sus verdaderos hermanos y hermanas. And he said those are his true brothers and sisters. Los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Those who do the will of his Father who is in heaven. Ahora usted y yo sabemos. So now you and I know. Que para hacer la voluntad de Dios. That in order to do the will of God. Hay que conocerla. We need to know it. Y para conocerla. And in order to know it. Hay que estudiar las Sagradas Escrituras. We need to study Holy Scripture. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia. When you and I study the Bible. Nosotros descubrimos la voluntad general de Dios para nuestras vidas. We discover the general will of God for our lives. Ya lo hemos dicho. We've already said that. Esa es la palabra logos. That's that logos word. Que nos revela la voluntad general de Dios para todos los creyentes. Which reveals the general will of God for all believers. De todas las épocas y de todos los tiempos. Of all times and ages. Usted no tiene que ir a otras fuentes. You don't have to go to other sources. En este libro sagrado. In this holy book. Está todo lo que usted y yo necesitamos. You will find everything that you and I need. Para conocer la voluntad general de Dios para todos los creyentes. In order to know the general will of God for all believers. Por eso nosotros le exhortamos. That's why we exhort you. A escudriñar las Sagradas Escrituras. To study Holy Scripture. Ellas revelan la voluntad general de Dios para todos nosotros. They reveal the general will of God for all of us. Por el otro lado, on the other hand, la voluntad específica de Dios, the specific will of God, tiene que ver con la función suya en el cuerpo de Jesucristo. It has to do with your function in the body of Christ. La Biblia dice en Efesios 4:11, the Bible says in Ephesians 4:11, que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. It says that God placed in the church apostles and prophets, evangelists, pastors and teachers. También dice la Biblia. The Bible also says. En 1 Corintios 12:28. 1 Corinthians 12:28. Que el Señor puso en la iglesia. That the Lord appointed in the church. Los que hacen milagros. Those who do miracles. Los que sanan. Those who heal. Los que ayudan. Those who help. Los que administran. Those who administer. Los que tienen don de lenguas. Those who have a variety of tongues.
Romanos 12:6. Romans 12:6. Dice que Dios puso en la iglesia. It says that God placed in the church. Yo no voy a leer todo lo que están aquí en la lista porque se repiten. I'm not going to read everything that's in the list because they repeat. Pero dice que Dios puso en la iglesia los que profetizan. But it says that God placed in the church those who prophesy. El verso 7 dice que puso en la iglesia los que sirven. He placed in the church those who serve. En el verso 8 dice que puso en la iglesia los que exhortan. In verse 8 it says that he placed in the church those who exhort. Los que reparten. Those who give. Los que presiden. Those who preside. Los que hacen misericordia. And those who show mercy. Esas personas son, esas personas son extraordinarias. Those people are extraordinary, let me tell you. Amen. Yo los he encontrado en la iglesia. I have found them within the church. That's right. Que cuando muchos no tienen misericordia, ellos sí tienen misericordia. That when many don't have mercy, they do have mercy. Así que yo les pregunto en esta hora. And so I ask you at this time. ¿Cuál es su función en el cuerpo de Jesucristo? What is your function in the body of Christ? Necesitamos la palabra rema. We need that rema word. Necesitamos una revelación directa de parte de Dios. We need a direct revelation from God. Para conocer la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. To know the specific will of God for our life. Cuando hablamos de la voluntad específica. When we're speaking about that specific will. Esto incluye. This includes. En qué ciudad usted debe vivir. It includes in which city you should live in. ¿En qué, a qué iglesia usted debe pertenecer? To which church you should belong to. ¿Qué función usted debe desempeñar en la iglesia? What function you should carry out within the church. Y se puede ir un poquito más allá. And you can go even further. ¿Con quién usted se va a casar? Even with who you're going to marry. Si es soltero. If you're single. ¿O qué empleo usted debe tener? Or which job you should have. Usted no va a encontrar las respuestas a esa pregunta en la Biblia. No va a encontrar en la You're Biblia. You're not going to find in the Bible the answer to those questions. Porque son situaciones específicas. Because they are specific situations. Pero qué bueno que tenemos al Espíritu Santo. Amen. Well, how good that we have the Holy Spirit. Que ha traído consigo los 9 dones del Espíritu. That has brought with him the 9 gifts of the Spirit. Y entre esos 9 dones está el don de palabra de sabiduría. And within those 9 gifts you find the gift of the word of knowledge. Y el Señor quiere manifestarlo para revelarnos su voluntad específica. And the Lord wants to reveal it and manifest it so that he can reveal his specific will. Y déjeme decirle que este es el año. Let me tell you, this is the year. Para nosotros conocer. In order for us to know. No solo la voluntad general de Dios para nuestras vidas. Not only the general will of God for our lives, sino la voluntad específica de Dios. But the specific will of God. Este es el año para recibir palabra rema, palabra específica de Dios. This is the year to receive that rema word, that specific word la from God. La necesitamos, amados hermanos. We need it, loving brethren. Y hemos dicho, and we have said, que es a través del ayuno, that it's by way of fasting, que el cuerpo se limpia de impurezas, that the body cleanses itself from impurities, y se torna más receptivo, and it becomes more receptive, a la manifestación genuina del Espíritu Santo. To the genuine manifestation of the Holy Spirit. Amen. Yes. Gloria a Dios. Voy a compartir esto con ustedes. I'm going to share this with you. Que lo estuve hablando el otro día. I was speaking about it before. Es bien interesante esto. It's very interesting. Que cuando usted escudriña las escrituras. That when you search scriptures. Ahí usted ve la voluntad general de Dios para todos los creyentes. You'll see there the general will of God yo for quiero, all believers. Yo quiero proyectar acá al frente. I want to project here. Un texto. A verse. Que nos habla de la voluntad general de Dios. That speaks to us about the general will Esta of God. Esta es palabra logos. This is that logos word. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mark 16, verse 15. Nosotros encontramos al Señor hablando a sus discípulos y dándole un mandamiento a sus discípulos. We find the Lord speaking to his disciples and giving them a command. Y el Señor les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. He says, go throughout the world and preach the gospel to every creature. Creature.
Eso es responsabilidad de todos los creyentes. That is the responsibility of all the believers. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ir por todas partes. You and I have the responsibility to go everywhere. Y hablar del amor de Dios. And speak about the love of God. Y predicar el evangelio. And preach the gospel. Pero déjeme decirle que los discípulos obedecieron. Let me tell you, the disciples, they obeyed. Y en el versículo 20, mire lo que dice. And in verse 20, look at what it says. Dice que ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. It says that, so they went out and they preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Y los apóstoles fueron responsables haciendo esto. The apostles were responsible in doing this. Evangelizando el mundo de aquel entonces. Evangelizing throughout the world at that time. Y nosotros encontramos en Hechos capítulo 16, verso 6. And we find in Acts 16, verse 6. Que Pablo se movía por todas partes. That Paul went everywhere. Y dice que atravesó a Frigia y la provincia de Galacia. Y quiso predicar la palabra del Señor en Asia. It says that he went through Phrygia and the region of Galatia, and he wanted to preach the word even in Asia. ¿Qué hacía Pablo? What was Paul doing? Obedeciendo la palabra Logos. Obeying that Logos word. Lo que Dios le había mandado hacer a todos los creyentes. What God had commanded to be done by all believers. Obedeciendo la voluntad general de Dios. Obeying the general will of God. Y cuando nosotros obedecemos la voluntad general de Dios, and when we obey the general will of God, Dios entonces nos revela la voluntad específica de Él para nuestras vidas. Then God will reveal to us the specific will of God for our lives. Y dice la Biblia, the Bible says, que le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. It says that it was forbidden to him by the Holy Spirit to preach the word in Asia. ¿Quién se lo prohibió? Who prohibited him? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Y cómo le habló el Espíritu Santo? And how did the Holy Spirit speak to him? Eso es lo que se conoce en la Biblia. That's what's known in the Bible. Como el don de palabra de sabiduría. The gift of the word of knowledge. El don de palabra de sabiduría. The gift of the word of knowledge. Wisdom. El don de palabra de sabiduría. The gift of the word of wisdom. Es una revelación directa de parte de Dios. It's a direct revelation from God. Por medio del Espíritu Santo, by way of the Holy Spirit, que nos dice qué hacer, tells us what to do, cómo hacerlo, how to do it, cuándo hacerlo, when to do it, y por qué hacerlo, and why you do it. Y nos da una palabra específica. And it gives us that specific word. Necesitamos eso, hermano. Gloria, we need Dios, that, brethren. En este nuevo año. In this new year. Este es el año. This is the year. ¿Qué más dice la Biblia? What else does the Bible say? Bueno, el otro verso, el verso 7 dice, verse 7 says, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. It says, oh, after when they came to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. Qué bueno es así, amados hermanos. How good it is that way, brethren. Que usted sepa, que usted tenga, escuche bien, esa revelación específica de Dios para conocer la voluntad específica de Dios. That you would have that direct revelation, specific revelation from God, so that you will know the specific will of God. Para que usted y yo entendamos. So that you and I will understand. Qué es lo que Dios quiere hacer en el momento de la necesidad. What is it that God wants to do in that moment of need? Bueno, ¿qué pasó? So what happened? Bueno, más adelante dice. Further along it says. Dice que pasando junto a Misia, descendieron a Troas. It says after they were passing by Misia, they came down to Troas. Luego el 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. It says in verse 9, and a vision appeared to Paul in the night, and a man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over to Macedonia and help us. ¿Quién le dio esa revelación o esa visión? Who gave him that vision? Dios por medio de su Santo Espíritu. God by way of his Holy Spirit. Una revelación directa de parte de Dios. A revelation direct from God. Para que entendiera cuál era la voluntad específica de Dios. So that he would understand what was the specific will of God. Y mire lo que hicieron. Look at what they did. El verso 10 dice. Verse 10 says. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. It says, now after he had seen the vision, immediately we saw
called to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Necesitamos esa palabra específica. We need that specific word. Y por eso vamos a ayunar también. And that's why we're also going to fast. Amen. Amen. Este es el año. This is the year. Prepárese. Prepare yourself. Para recibir. To receive. Todo lo que Dios tiene para nosotros. Everything that God has for us. Gloria a Dios. Yo voy a dar otro ejemplo. I'm going to give you another example. Encontramos a Pedro. We find Peter. Orando en una azotea. He's praying on a rooftop. Y allá el Señor le da una visión también. And there the Lord gives him a vision. Por medio del Espíritu Santo. By way of his Holy Spirit. Una revelación directa de parte de Dios. A revelation that came directly from God. Esa es palabra de sabiduría. That is the word of wisdom. Y el hombre tiene una visión y ve un lienzo con toda clase de animales cuadrúpedos. And he sees a vision where he sees linens with all kinds of animals. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. And the Lord says to him, Peter, kill and eat. Y Pedro dice, no, yo nunca he comido esos animales inmundos. Peter says, no, I've never eaten of those impure animals. Y el Señor le dice, por medio de su Santo Espíritu. And the Lord says to him, by way of his Holy Spirit. En aquella visión. In that vision. Le dice, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. He says, do not call impure that which I have cleansed. Imagínese cómo se sentiría Pedro. Imagine how Peter felt. Y cuando termina la visión, que se repitió tres veces. And when that vision was finished, it repeated itself three times. Entonces Pedro tiene hambre. So then Peter is hungry. Y le están preparando algo de comer. And they're preparing something for him to eat. Y tocan en la puerta. And they knock on the door. Unos hombres que vienen de casa de un varón gentil que se llamaba Cornelio. These men who come from the house of a Gentile whose name, this man's name was Cornelius. Y el texto dice. And that verse says. En Hechos capítulo 10. In Acts 10. Que el Espíritu Santo le habló a Pedro. That the Holy Spirit spoke to Peter. Y le dijo, unos hombres te buscan. He says, men are going to seek you. No dudes ir con ellos. Do not doubt in going with them. Porque yo los he enviado. I have sent them. ¿Qué es eso? What is that? Eso es palabra específica de Dios. That is a specific word from God. Usted no lo va a encontrar en la Biblia. You're not going to find that in the Bible. Usted necesita el don de palabra de sabiduría. You need the gift of the word of wisdom. Para saber qué hacer. In order to know what to do. En el momento oportuno. In that opportune moment. Amen. Y Pedro baja de la azotea. Well, Peter comes down from the rooftop. Le dice, yo soy Simón Pedro. He says, I am Simon Peter. ¿Qué ustedes quieren? What do you want? Nosotros fuimos enviados de casa de Cornelio. We were sent from the house of Cornelius. Porque Cornelio fue visitado por un ángel. Because Cornelius was visited by an angel. Y el ángel le dijo que viniera a traerte a ti. And the angel said that we should come and get you. Escuche bien esto. Listen well. Porque tú tienes palabras. Because you have words. A través de las cuales. By which. Será salvo Cornelio y toda su casa. By which Cornelius and his entire household will be saved. Qué interesante, amados hermanos. How interesting, loving brethren. Y Pedro no dudó ir con ellos. And Peter did not doubt going with them. Porque recibió una palabra rema, una palabra específica de Dios. Because he received that specific, that rema word from God. Por medio del Espíritu Santo. By way of the Holy Spirit. Y cuando llegó a casa de Cornelio. And when he arrived to the home of Cornelius. Lo primero que dijo. The first thing he said. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. You all know how abominable it is for a Jew to enter into the house of a Gentile. Pero Dios me ha mostrado. But God has revealed to me. Dios me ha dicho. And he has told que me no llame yo inmundo lo que él ha limpiado. That I should not call impure that which he has already cleansed. Hermano Pedro jamás hubiese ido a casa de Cornelio. Brother Peter would have never gone to the house si of Cornelius. Si no hubiese recibido una palabra específica del Señor. Had he not received that specific word si from no God. Si hubiese sido por la manifestación del don de palabra de sabiduría. If it wasn't for the manifestation of that word of wisdom. Yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Pero nosotros tenemos necesidad de esto. En este nuevo año. But we have the need of this in this new year. Así que yo le pregunto, so I ask you, ¿cuál es su función en el cuerpo de Jesucristo? What is your function in the body of Christ? Necesitamos palabras rema. We need that rhema word. Una revelación directa de parte de Dios. That direct revelation from God. Para conocer la voluntad específica de Dios para nuestra vida. To know the specific will of God for our own life. A mí me gustaría que usted se canse. I'd
would like that you all would grow tired de hacer su propia voluntad. Of doing your own will. Aleluya. Come on now. Que usted pueda decir, that you might be able to say, yo no quiero hacer lo que yo quiero. I don't want to do what I want to do anymore. Quiero hacer lo que Dios quiere. I want to do what God wants. Y este es el año. This is the year. Para no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Señor. To not do my will, but to do the will of the Lord. Mira, algunos de nosotros ya estamos viejitos. Some of y'all are already old. Ella dice, algunos de ustedes. No se incluyó. Some of us are already old. Escucha bien esto, hermano. Pedro hacía lo que él quería. Peter did what he wanted. Pero después que Jesús resucitó de los muertos. But after Jesus rose from the dead. ¿Recuerdan que Pedro había negado al Señor? Remember Peter had denied the Lord. Tres veces lo negó. Three times he denied him. Falló miserablemente. He failed miserably. Pero el Señor le dio la oportunidad de hacer un nuevo comienzo. But the Lord gave him the opportunity to make a new beginning. Porque el Señor es amplio en perdonar. Because the Lord is abundant in forgiveness. Y Pedro se sentía avergonzado en la presencia del Señor. And Peter felt ashamed in the presence of the Lord. Porque Pedro negó al Señor. Because he denied the Lord. Lo negó tres veces. He denied him three times. Tres veces dijo. Three times he said. Yo no conozco a ese hombre. I don't know that man. Y la Biblia dice que maldijo. And the Bible says that he cursed. Para que le creyera. So that people would believe him. No conozco a ese hombre. I don't know that man. Y el gallo cantó. And the rooster crowed. Se sintió miserable. He felt miserable. Y lloró amargamente. And he wept bitterly. Sentía vergüenza presentarse delante del Señor. He felt shameful presenting himself before the Lord. Pero el Señor lo perdonó. The Lord forgave him. Y mire lo que el Señor le dijo. And look at what the Lord said to him. Esto está en la Biblia. This is in the Bible. Está en Juan. It's in the book of John. Si no me equivoco, en el capítulo 21. If I'm not mistaken, in chapter 21. Mire lo que el Señor le dice. Look at what the Lord says to Cuando him. Cuando tú eras más joven. When you were younger, tú hacías lo que querías. You did what you wanted to y do. Tú ibas donde tú querías ir. And you went wherever you wanted to go. Pero ahora que eres más viejo, but now that you're a little older, extenderás tu mano, you will extend your hand. Y te ceñirá otro. And someone else will guide you. Oh, gloria a Dios. My God. Y ese Pedro, and that Peter, que negó al Señor, who denied the Lord, ese Pedro, that Peter, que se hundió cuando quiso caminar sobre las aguas, that sank when he wanted to walk on the water, por su falta de fe, because of his lack of faith, y porque tenía miedo, because he was fearful, ese Pedro, that Peter, lo encontramos haciendo la voluntad del Señor, we find him doing the will of the Lord, y entonces, and then, lo encontramos predicando la palabra, we find him preaching the word, bajo la unción del Espíritu Santo, under the anointing of the Holy Spirit, y ganando 3,000 almas para Jesucristo. And winning over 3,000 souls for Christ. Y luego ganando 5,000 almas. And then winning over 5,000 souls. Y cuando iba a las ciudades, and when he went throughout the cities, sacaban los enfermos. They would bring out all the sick. Para que por lo menos la sombra de él cayera sobre los enfermos. So that at least the shadow, his shadow would be cast upon the sick. Y la escritura dice que todos eran sanados. The scripture says that they were all healed. Con la sombra de Pedro. With the shadow of Peter. Hallelujah. Si Dios lo hizo con Pedro, God can do it with Peter, lo hace contigo también. He'll do the same with you as well. En este nuevo año. In this new year. Este es el año. This is the year. My God. Amen. Praise God. No se alarme. Don't be alarmed. Porque el pastor se está dejando crecer la barba. Because the pastor is growing out his beard. Come on. Hay un propósito. There is a purpose. Y algunos de ustedes lo conocen. And some of you know it. Y el que no lo conoce, and whoever doesn't know it, pues procure hablar conmigo. Then he can speak with me. Y yo le voy a decir por qué es que el pastor se está dejando crecer la barba. And I'm going to tell you why it is that the pastor is growing out his beard. Pero yo le voy a decir esto. I'm going to tell you this. Este es el año. This is the year en que Dios va a confirmar su palabra. The Lord will confirm his word las señales que la siguen. With the accompanying signs. Este es el año. This is the year en que Dios va a manifestar su gloria. That the Lord will manifest his glory.
Va a salvar multitud de almas. He will save a multitude of souls. Va a hacer milagros extraordinarios. He will do extraordinary miracles. Y nos va a hablar. He will speak por to medio us de su Santo Espíritu. By way of his Holy Spirit. A través del don de palabra de sabiduría. By way of the word of wisdom. Para revelarnos la voluntad específica de él para esta iglesia. To reveal his specific will for this church. Y esto es lo que va a pasar. And this is what's going to happen. Usted va a venir al servicio. You're going to come to the service. Con muchos interrogantes. With many questions. Y el Señor le va a contestar sus interrogantes. And the Lord is going to answer your questions. Por medio de su Santo Espíritu. By way of his Holy Spirit. Para consolarlo. To comfort you. Para fortalecerlo. To strengthen you. Para levantar. To lift us up. Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. So that your energy or your you won't grow weary. Escúchelo bien. Listen well. Eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. This is what Jesus did with his disciples. Cuando ellos tenían interrogantes, when they had questions, él respondía a sus interrogantes. He would answer their questions. En cierta ocasión, ellos preguntaron. On a certain occasion, they asked. Ellos vieron a un hombre ciego de nacimiento. They saw a man who was blind from birth. Le dijeron al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? And they asked the Lord, who sinned, him or his parents, so that he would be born blind? Y el Señor le dijo, ni este ni sus padres pecaron. And the Lord said, neither he nor his parents sinned. Nació ciego. He was born blind. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. So that the works of God will be manifested in him. Y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. And so that the Son of Man will be glorified. Tremendo. Tremendous. Así que ellos hacían preguntas. So they asked questions. Y el Señor le contestaba las preguntas. And the Lord would answer their questions. En otra ocasión preguntaron. On another occasion they asked. Oye, Señor. So Lord. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Will you restore the kingdom to Israel during this time? Y el Señor le dice. The Lord says. Eso a ustedes no les importa. That doesn't concern y'all. Oh. Hallelujah. Este es el año. This is the year. Que el Señor nos va a contestar las preguntas. The Lord is going to answer our questions. A veces te va a decir, te va a responder a tu interrogante. Sometimes he's going to answer your question. Pero va a haber ocasiones que te va a decir, eso a ti no te importa. But there's going to be occasions he's going to say, it doesn't concern you. Hallelujah. Está en la Biblia. Está en el libro de Hechos. That is in the Bible in the book of Acts. Hechos capítulo 1. In Acts 1. Ella lo va a conseguir y lo va a proyectar ahí, Hechos capítulo 1. My God. Está, es el verso 6 o 7. Escuche esto bien, hermano. Listen well to this. Preste atención, porque esto no estaba en mis apuntes. Pay attention, this wasn't in the... Ahí está, Hechos 1, 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? And it says, therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Se cree que habían 500 personas reunidas. It is believed that there were about 500 people gathered there. Cuando